Muchas gracias, senador Pablo Escudero. Al igual que el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, darles a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida y agradecer que hayan aceptado la invitación a esta audiencia pública en torno a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Y más en un día tan especial como el día de hoy, después de haber conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde que pone en el centro del debate la importancia y la trascendencia de conocer y acceder a la información pública, así como a la forma y los mecanismos como se adoptan las decisiones por parte de la autoridad en temas de alto impacto social o inclusive en los temas cotidianos de los asuntos en la gestión pública. Espero que en esta audiencia podamos acotar de manera muy puntual el debate respecto a lo que debe contener y los alcances de la ley federal, partiendo del principio de que hemos logrado un avance significativo en la ley general y que la ley general debe ser el piso básico para el desarrollo de la ley federal, nada por debajo de lo establecido en la ley general, pero sí hacer un esfuerzo por fortalecer tanto el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, como en lo fundamental las posibilidades del ejercicio en el derecho de los ciudadanos a acceder a toda la información pública, como parte de los derechos humanos ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por eso, dentro de los temas polémicos que vamos a discutir, quiero hacer una referencia a la declaración que aparece el día de hoy en el periódico Reforma del consejero jurídico de la Presidencia, que hay que recordarle que solamente es el consejero jurídico de la Presidencia y que no tiene ninguna autoridad para reconvenir las declaraciones o las posiciones de los legisladores federales y en particular de quienes promovimos una iniciativa en materia de Ley Federal de Transparencia, en donde queremos fortalecer los derechos de los ciudadanos en este tema. E independientemente de que podamos tener discrepancias con el consejero, no solamente nosotros sabemos honrar nuestra palabra y nuestros compromisos, y el compromiso fundamental es con los ciudadanos que representamos. Entonces yo espero que en los temas vinculados, hay uno de seguridad nacional quedó perfectamente delimitado, al igual que en el asunto de los temas vinculados con derechos humanos, en donde puede mejorarse sin generar controversia entre los órganos autónomos constitucionales como el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o los temas vinculados con la seguridad nacional, los temas. Como también, yo no sé por qué le preocupa tanto al consejero jurídico el que podamos en la ley federal establecer obligaciones más puntuales por sector dentro de la administración pública, cuando ya en la ley general, de manera muy puntual, establecimos obligaciones muy puntuales en materia de energía. Todas las obligaciones particulares a las que está sujeto el sector energía. Pero sin lugar a dudas será parte de la discusión que nosotros tengamos. Hay planteamientos específicos en materia de política exterior. Habrá que ver los temas respecto a otras áreas del gobierno, porque no pueden establecerse solo obligaciones de carácter genérico al conjunto de la Administración Pública Federal, menos aún cuando la propia Ley Orgánica de la Administración Pública otorga facultades y competencias específicas a cada una de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo Federal. ¿Cómo habrá que hacer lo propio con otras áreas del gobierno? Entonces yo espero que las aportaciones que el día de hoy nos hagan el favor de presentar, nos ayuden a ir acotando el debate de transparencia, los contenidos fundamentales y lograr, como lo hemos venido alcanzando desde el inicio de esta legislatura en el 2012, el mayor consenso posible en esta ley, que ha sido la que más ha concitado el entendimiento y el acuerdo en el Senado de la República. Le agradezco al senador Pablo Escudero, a la senadora Cristina Díaz y a la señora Marcela Torres Peinberg, que compartamos esta mesa y tendremos sin lugar a dudas una muy buena discusión y reflexión el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, senador.